En vista de la evolución del castellano en los últimos años, debido a las aportaciones realizadas por los jóvenes, la Real Academia de la Lengua dará a conocer la Reforma Modelo 2004 de la Ortografía Española, que tiene como objetivo unificar el español como lengua universal de los hispanohablantes. Será una enmienda paulatina que entrará en vigor poco a poco para evitar confusiones. La reforma hará más simple el castellano, pondrá fin a los problemas de otros países y hará que nos entendamos de manera universal quienes hablamos esta noble lengua. La reforma se introducirá en las siguientes etapas anuales. Supresión de la diferencia entre la C, Q y K. Como despegue del plan, todo sonido parecido al de la K será asumido por esta letra. En adelante, pues, se escribirá casa, queso o Quijote. Se simplificará el sonido de la C y la Z para igualarnos a nuestros hermanos hispanoamericanos, que convierten todas estas letras en un único fonema S, con lo cual sobrarán la C y la Z. El zapato de Cecilia es azul. Desaparecerá la doble C y será reemplazada por la X. Tuve un accidente en la avenida Occidental. Gracias a esta modificación, los españoles no tendrán desventajas ortográficas frente a otros pueblos, por su extraña pronunciación de ciertas letras. Asimismo, se funden la B con la V, ya que no existe diferencia alguna entre el sonido de la B y la V, por lo cual, a partir del segundo año, se desaparecerá la V. Y veremos cómo bastará con la B para que vivamos felices y contentos. Pasa lo mismo con la E y la Y. Todo se escribirá con Y. Lléveme de paseo a Sevilla, señor Villar. Esta integración provocará agradecimiento general de quienes hablan castellano, desde Valencia hasta Bolivia. La H, cuya presencia es fantasma, quedará suprimida por completo. Así hablaremos de habas o de alcohol. No tendremos que pensar cómo se escribe zanahoria y se acabarán esas complicadas y humillantes distinciones entre hecho y hecho. Ya no habrá que desperdiciar más horas de estudio en semejante cuestión que nos tenía hartos. A partir del tercer año de esta implementación y para mayor consistencia, todo sonido de R se escribirá con doble R. Roberto me regaló una radio. Para evitar otros problemas ortográficos, se fusionarán la G y la J, para que así Gitano se escriba como jirafa y Geraño como jefe. Ahora todo va con J. El general gestionó la gerencia. No hay duda de que esta sencilla modificación hará que hablemos y escribamos todo con más regularidad y más rápido ritmo. Horrible calamidad del castellano en general son los tildes o acentos. Esta zancadilla cotidiana generará una acción decisiva en la reforma. Haremos como el inglés, que ha triunfado universalmente sin tildes. Quedarán ellas canceladas desde el cuarto año, y habrán de ser el sentido común y la inteligencia callejera los que digan a qué se refiere cada vocablo. Verbigracia. ¿Cómo? Las consonantes ST, PS o PT juntas quedarán como simples T o S, con el fin de aproximarnos lo máximo posible a la pronunciación iberoamericana. Con el cambio anterior diremos que estas propuestas ocasionales están destinadas a mejorar este estado confuso de la lengua. También serán prohibidas ciertas consonantes finales que incomodan y poco ayudan al ciudadano. Así se dirá: ¿qué hora es en tu reloj? Haz un hueco en la pared y la mitad de los ahorros son de ajuste. Entre ellas se suprimirán las S de los plurales, de manera que diremos, la mujer o lo hombre. Después llegará la eliminación de la D del participio pasado y cancelación de lo artículo. El uso ha impuesto que no se diga ya bailado, sino bailao. No hervido, sino hervió. Y no venido, sino venío. Cabibajo aceptaremos esta costumbre vulgar, ya que el pueblo ya no manda, al fin y al cabo. Desde el quinto año quedarán suprimida esa de la intervocálica que la gente no pronuncia. Además, y considerando que el latín no tenía artículo y nosotros no debemos inventar, cosa que nuestro padre latín rechazaba, castellano carecerá del artículo. Será poco enredado en principio y hablaremos como futbolista yugoslavo. Pero después, todo extranjero verá que tarea de aprender nuevo idioma resulta más fácil. Profesores terminarán venerando académicos que han decidido hacer reforma clave para que seres humanos que vivimos en nación hispanohablante gocemos verdaderamente el idioma de Cervantes y Quevedo.
Eso sí, nunca aceptaremos que potencias extranjeras toquen cabello de letra ñ. ñ representa valores más elevados de tradición hispánica. Y primero caeremos muertos antes que aceptar vejaciones, el símbolo que ha sido corazón vivificante de historia castiza española universal.